Hoy comenzamos un nuevo video de feria. Empieza acá en el garaje. Va a ser el de Feria Ciruja. Tengo que armar una valija que va a ser todo lo que se va a armar en la pequeña manta. El tema es que, bueno, ahí tengo la valija, ahí tengo las cajas. Esa cantidad de cajas tienen que entrar todas en la valija roja. Vamos a ver. Igual no puedo llevar demasiado porque en el puesto tampoco entra. Así que vamos a tratar de que entre todo en la valija. Tenemos de todo un poco, tenemos desde VHS, Dragon Ball, que habían salido hace rato. He vendido, pero como habían salido muchos, todavía me quedan un montón para llevar. VHS, álbumes de figuritas, que hay uno, que hay un montonazo más, que no habíamos llevado otras veces, otra vez había llevado póster, bueno, esta vez va a ser álbumes de figuritas. Acá hay más VHS, después hay CD de música, variadito, variadito, calcomanías, bueno, de a poco les voy mostrando un poco todo lo que hay. Esta bolsa tiene todo comando roto que son para repuesto, que ya lo tengo vendido, me quedó de la feria anterior. Y este monito lo llevo siempre, que es un monito que me habían comprado en la primera vez y no me lo habían retirado y va con una cábala. En cualquier huequito va el mono y bueno, ya lo llevo un montón de veces y lo sigo llevando. Ya casi voy terminando, ya no me entra nada más, ya está, a tope, a tope, a tope. La tapa todavía queda un poquito de lugar, así que vamos a mandar este cachito que queda acá un par de cosas más. Y con un día lluvioso y horrible. Arrancamos, tenemos ya la valija con todas las cosas, una mochila y una bolsa. Eso es todo lo que vamos a llevar. Ya listo para salir, acá el único que me quiso acompañar. me iban a acompañar, sí, pero al final siempre con la feria me dejan en banda. Sigo con la tos, como pueden ver, bueno, pero un poquito mejor. Y estos días de lluvia, quedándome un poco en casa, me van a venir bien unos días de descanso, de paso acomodo un poco, pero las cositas que hago siempre cuando está lloviendo. Ahí estamos, sigue lloviendo, va a llover todo el día, digamos. ¿Qué pasa, Sony? Es lo único que me acompaña. Siempre que lleve una mascota. Vamos haciendo de semáforo en semáforo. Acá paramos en la placita del cañón. No sé si se alcanza a ver ahí. 9 y 50 y tenemos más o menos 40-50 minutos de viaje. Acá llegamos a Juan B. Justo. Todavía falta un montonazo, un montonazo, un montonazo. Bueno, llegamos, estacionamos a unas 2 cuadras. Traté de estacionar lo más cerca posible porque está lloviendo. Acá traje paraguas, así que ahora ya preparamos todo y vamos saliendo con la valijita. Ya estoy en el puesto, ya colgué el cartel, estoy armando, todavía me falta un montonazo, pero bueno, de a poco se los voy mostrando. Ya está el puesto terminado, todo completo. Ahí lo tenemos. Acá lo tenemos a la mascota. Se hizo un pequeño momento que hizo un espacio, digamos, y abandono un poco el puesto, así es como me veo desde lejos, aunque no estoy ahí. Ahí estamos, ahí estamos. La gente igual sigue mirando los relojeros desde lejos. Vamos a mirar un poco los puestos acá de los vecinos. Tenemos una especie de lo que era un lugar para ir a jugar antes. Pero todo con máquinas recicladas. Acá está el amigo, el genio. El genio de las computadoras recicladas en gabinetes de caja. Ahí lo tenemos con las compus. Bueno, todo medio reciclado. Y armó acá el puesto este. Para jugar gratis. ¿Es para jugar gratis? Sí, sí. Ah, no sabía. Sí, con premio también. Espectacular. Tenemos el puesto de enfrente que aprovechamos, cruzamos un segundo, relojeando con un ojo el puesto y con el otro esquivando acá. Y mirando acá el puesto del amigo que está lleno de gente, está lleno de estos. ¿Cómo se llaman los pobrejones estos? Topos. ¿Eh? Topos. Los topositos, me estaba viendo el nombre, ahí está. Mirá, toda la familia completa. Y
Por acá está el puesto de los otros chicos, que tiene montones de muñequitos, montones de cosas. Sí, obvio. Vamos de una hora. Me voy un segundo, tengo que correr de vuelta porque ya tengo gente acá mirando. Es como que se hizo un momento sin gente y de pronto volvió de vuelta la gente. Estar acá, no puedo mover. Acá el amigo está mirando un álbum de figuritas hace un rato, las contó, las miró. Bueno, parece que lo va a llevar. No creo. No creo. Bueno, el asunto que lo miro. ¿Se acuerdan de la cantimplora verde? Se me perdió. Y ahora tengo este que encontré, que es de acero, que lo llevo en la bici ya. Y bueno, ahora ya va conmigo a todos lados. La pobre cantimplora, no sé. No sé qué fue de ella. Ya se empieza a llenar de gente. Ya hubo unas par de ventas. Tranqui, tranqui. Vamos a ver un poco más tarde. Opa. Ahí está. Todos en bolsitas de Habana, ¿viste? Son todas nuevitas, ¿eh? Son 0 kilómetros, pero... Lo mío es lo reciclado. ¿Te llevaste el comando? Comando y Terminator 3. Comando y Terminator 3. Un golazo esa venta, venía re tranqui, se vendía re poco y de pronto ¡pum! golazo de venta. Bueno, vamos a seguir a ver qué más pasa. El pequeño puesto siempre da sus frutos. Siempre las figuritas a full con los álbumes ahí de fotos. Filmo para YouTube. Igual claro, trato de no filmar demasiado a la gente, pero un poquito sí. No se consiguen, ¿eh? No es. Te digo. ¿Seis? Seis. Sí. Somos amigos feos, Mauri, te sigo ahí. Ah, me sigues en el Facebook. No, sí. Sé que la otra vez te escribo, yo colecciono ratones y junto cosas de eso. Claro. Pero ahí te va. Dale. Y a veces pasa. Y cassette sale muy poco, el cassette sí. Es ahí. Por ahí tenés una bolsa de cassette y de una bolsa sacás dos buenos. Sí, no, vas sí, a encontrar no. Tango de cualquier cosa. Sí. Sí, olvídate. 3, 4. Contalo por las dudas. Perfecto, tenemos 3, 4 y 2, 6. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Él es el Luigi Tarantini que anda siempre por la feria hablando con la gente. Y que busco cosas para comprarme. Tengo una larga lista de qué voy a comprar yo, de juguetes. Espectacular. Sí. Acá me lleva muñequito, salido en alguno de los capítulos por 2.000 pesos. Bueno, gracias. Ahí está. Gracias. Hoy es especial Dragon Ball Z. Trajimos una bocha de VHS. Y que traigo todo lo de Dragon Ball y no publiqué nada, vine, lo traje todo. Especialmente para acá. ¿Cuánto vuelven? Hay de 5, de 4, de 3, de 10. Hay variado. Vale. Cualquier problemita que tengas, la próxima vez que venís, yo te digo porque yo los miro con el estado, pero no los pruebo. Cualquier problema, tiene garantía. Dale. Ah, bueno. Acá pasaron Richard y Soledad, pasaron a saludar. Vinieron desde Rafael Calzada. Rafael Calzada. Rafael Zona Sur, Rafael Calzada. Espectacular. Acá conociendo la feria por primera vez. Primera vez. Ahí a mi hijo anda por ahí abajo con la novia también. Bueno, espectacular. Gracias por pasar. Dale. Acá el Rincón Gamer sigue a full con su campeonato. La final del campeonato. Cambiamos de juego, si quieren jugar. En uno de los episodios, como el episodio número 12 más o menos, habían salido un montonazo de álbumes de figuritas. Yo los tenía guardados, esperando el momento, y bueno, este es su momento. Y acá hay parte de la colección que tenía. Ahí está. Acá se lleva un álbum, parte de la colección. Y muy feliz por su hallazgo acá en el puesto. Bueno, gracias. Muy amable. Gracias a vos. Acá pasó Benjamín a saludar. Bueno, gracias.
gusto. Ahí, ahí también la pequeña que también nos mira. No, mirá, ¿no, Catita, la bici? Qué bueno. Uno de los álbumes que habían salido en el capítulo número 12, hace rato. Espectacular. Gracias. Gracias a usted. ¿Bolsa no te puedo dar? ¿Te puedo dar el folio ese que lo tienes no, ahí? No, pero se preocupe. Por el tamaño nomás. Y sí, pues hemos visto sus videitos. Nosotros hacemos videos, pero más que nada como cirujeando, yendo a las ferias persas, a otros países. Allá le dicen Feria de Pulgas. Feria de las Pulgas. Feria de las Pulgas, bien. Allá nosotros le decimos cachurear. Cachurear, sí. A lo que es cirujear. Sí, escucha el término porque me van en los comentarios. Sí. Máximo, mirá lo que te perdiste. Todo gratis, podías venir haber estado acá jugando. Bueno, toda la tarde no, porque va por turnos, pero bueno. Es todo gratis. Acá me está custodiando el puesto Sony. Portate bien, Sony, vigilá. Vino sentado conmigo con el cinturón de seguridad, todo, ¿viste? No. Compañero de confianza. Los chicos me habían contactado por unas revistas que habían salido y me dijeron que venían al evento. Entonces le traje todas las revistas, así buscan las que le hacían falta. Siendo las 4 y pico, ya el pasillo estaba bastante tranquilo. Las ventas han aflojado bastante. Ahora queda un rato más hasta las 5, alguna que otra venta, pero ya bastante más tranquilo. Y ahora que ya bajamos, aprovechamos para dar una pequeña vuelta y ver un poco las cosas. Aunque ya están un poco levantando, pero bueno, vemos un poquito. Ya estamos a las 6 de la tarde, están levantando los puestos. Hubiera estado bueno bajar, pero como vengo solo no puedo. Pero bueno, por lo menos damos una vueltita y vemos un poco. Vemos un poco lo que hay. Una figura gigante, pero gigante, me estoy dando gente con la varita. Miren este dragoncito. Todo bien. Mirando un poquito. Lástima que es la hora de irse ya, pero bueno. Por lo menos recorriendo un poquito y firmando sí. Un cachito. ¿Qué va a hacer? Te dejo mi colección, ¿eh? Ahí. Amigo. Acá vengo a saludar acá a mis amigos del puesto, pero ya están levantando, ya nos estamos yendo todos. ¿Cómo anda el gran Mauricio? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bueno verte, ¿eh? Como siempre. Cortamos ahí. Esto es como un hormiguero. Cuando entra, bueno, entra como un hormiguero. Y cuando sale es como otro hormiguero que migra con sus cositas. Montones de personas que van migrando. Ese es un movimiento de gente impresionante. Vamos a pasar a saludar a Fer. Está acá adelante, acomodando su... juntando su puesto, ya lo tiene todo juntado. Ya está todo acomodado. Ya estamos, ¿eh? Bueno, Fer. Mauricio, nos estamos viendo. Espero que te haya gustado la mensual de hoy. Estuvo bueno. Estuvo buena, bien ahí, a pesar de la lluvia, todo. A pesar de la lluvia, estuvo bueno. Un éxito. Bueno, chau a todos, nos vemos la próxima. Esta es la parte de la salida. Hay unas buenas salidas acá y bueno, hay que salir por acá por la puertita esta. Ahí estamos saliendo de la Feria de Lucas. Y acá siempre hay una agrupación de gente que saluda, que se junta acá. Sí, justamente lo que no me permiten es trabajar en otra cosa. Bueno, espero que les haya gustado el video, denle un like y nos vemos en la próxima feria. Thank you.
punto de empezar, tomándose un cafecito ahí. Yo salgo un poco más tarde, así que todavía falta un rato. Acá nos dice Damián, gran mesa. Damián es el marinero. El hombre que anda en barco siempre. Tiene que venir. En algún momento vamos a decirlo. Acá ya sentado como un profesional en la radio. Buenas. ¿Cómo va? Bueno. Un profesional. ¿Te das cuenta? Ante todo. De pronto ahora el tema de hablar se hizo más costumbre. Sí. Y puedo hablar libremente. No, es que yo te vi los videos y es una cosa impresionante. No, yo no me saltaría. No puede ser. Pero. Empecé el gimnasio. No te caigas. No me pasa. Sí, yo también me encantó. Ahí estamos. Bueno. Agradecerte primero por haber venido. Haber tomado el tiempo de venir para acá. Además, tengo acá a Laura, ya que estamos. Sí. Tengo un Disman que guardé porque me daba mucha pena tirarlo. Algún día tendrá valor. Ya tiene valor, Laura. Disman no hay, creo que hay menos que Woodman porque se compró mucho menos. Claro, Laura, si no lo querés, mándamelo, yo lo quiero. Así que Laura, sí. Fernando, yo te digo, a la salida agarramos y. Sí, la salida. Te digo que podía poner con él. No me vas a tener una bandada de gente atrás que te va a empezar a seguir el tema que ahí van a empezar a pillar porque no me roban las cosas. No, aparte se van a cansar. Claro. Igual, sí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya estoy por la calle, increíble el programa de radio. Acá todavía lo tengo ahí los chicos haciendo el programa. Se ve la calle, nunca había prestado atención que estaba la radio acá. Bueno, me voy para casa.